Para poder entender un poco lo que pasa en Chile actualmente, hay que entender de que el movimiento estudiantil siempre ha sido un actor importante en el desarrollo de la lucha política y social en Chile. O sea, el actor estudiante, tanto a nivel universitario como el secundario, que eso es un tema muy destacado y que en algunos lugares se ha podido como ver, digamos, se ha podido estudiar en Chile, son actores que siempre han estado presentes en la dinámica social y política en Chile desde el principio del siglo XX prácticamente. Justamente en los procesos más interesantes que ha tenido la historia del pueblo chileno, estos actores, tanto, insisto, estudiantes universitarios como estudiantes secundarios, han aunado fuerzas para poder generar determinados cambios, incluso interesantes a nivel de la política chilena. En su etapa más reciente, incluso durante la etapa de la lucha antidictatorial, ambos actores, pero yo diría incluso, probablemente a nivel de protagonismo político público, el movimiento universitario siempre estuvo por sobre el movimiento estudiantil. Pero la verdad es que la masa de gente en la calle, la masa de gente protestando durante la dictadura, el actor secundario tenía una presencia muy importante. O sea, desde el movimiento secundario en Chile se construyeron y probablemente se construyeron algunas de las páginas más bonitas de la lucha antidictatorial en la calle, por ejemplo. Lo que empieza a quebrar un poco el esquema es lo que empieza a pasar a partir del año 2006, justamente cuando el actor secundario, digamos, revienta reivindicando ya determinados elementos puntuales, como el pase gratuito del transporte, la situación de algunas escuelas que estaban en muy mal estado, pero esencialmente criticando la baja calidad de la educación. En las movilizaciones del 2006 el movimiento universitario no se sumó directamente, digamos. Fue muy lateral su participación. Pero a nivel secundario sí, se dieron movilizaciones de varios cientos de miles de secundarios, digamos, que efectivamente salieron a las calles con la reivindicación central del mejoramiento de la calidad de la educación en Chile, digamos. Fue un proceso muy masivo, o sea, fue la primera vez probablemente en Chile que se volvieron a ver cientos de miles de personas en las calles y particularmente cientos de miles de secundarios. Fue una movilización de una amplitud brutal, digamos, y de una fuerza brutal también. O sea, se veía, y yo creo que para todos los que somos de la izquierda militante, nos sorprendimos mucho con los niveles de potencia que tuvo el movimiento, digamos, y que instaló probablemente lo que son las bases de lo que retoma esta segunda oleada de movimiento a partir del año, bueno, a partir de ahora, digamos, del año 2011, digamos, que básicamente tenían que ver con tres aspectos. La crítica a la calidad de la educación, esta vez ya hecha tanto a nivel universitario como a nivel de primario y secundario, o sea, a nivel de todo el proceso educativo. La crítica a las formas de organización del propio movimiento estudiantil, es decir, lo que se instala de una forma súper clara y súper fuerte el año 2006-2007 es el tema del asambleísmo. O sea, la crítica a lo cupular, la crítica a la dirigencia estudiantil como líderes que no responden a la realidad, digamos, de lo que hay abajo, ¿no? Que se encierran entre cuatro paredes a resolver los temas, por ejemplo. Ese es otro elemento que se destaca mucho en el actual movimiento. Y lo tercero, y que igualmente muy importante, ya una crítica directa ya no tanto a la calidad de la educación, sino a la propia dinámica de lucro de la educación. O sea, la educación vista como un objeto de lucro, tanto a nivel primario, secundario, como a nivel universitario y de formación profesional, digamos, o sea, a nivel de toda la línea del proceso educacional. Chile es verdaderamente un experimento neoliberal, probablemente de lo más avanzado que se ha logrado, yo creo, por lo menos en Latinoamérica, sin duda es el más avanzado, digamos. Y cuando se instalan los modelos neoliberales, no se instalan solo bajo formas de un determinado tipo de marco legal, de un determinado tipo de marco de regulación de la actividad económica, de cesión de lo estatal a lo privado, digamos, sino también se instala en la cabeza de la gente. Y eso es lo más fuerte, y eso es lo más brutal, y eso es lo más difícil de derrotar la mayoría de las veces. Porque el neoliberalismo se instala en la cabeza de la gente. Y en Chile el neoliberalismo está muy instalado en la cabeza de la gente. O sea, la lógica de que lo privado es mejor que lo público, por ejemplo, de que solo el mercado puede resolver las cosas, es una cosa que está, yo te diría, prácticamente en el ADN de este nuevo Chile, de este Chile que emerge a partir de la derrota del modelo popular impulsado por Allende y de los años de bota militar, digamos. Lo que emerge de todo eso, emerge este nuevo discurso, ¿no? La gente hoy día en Chile solo puede vivir sobre la base del endeudamiento. Ya no solo estudiar,
O sea, el tema de la deuda hipotecaria está a la orden del día, el tema de la deuda a nivel de salud pública está a la orden del día, o sea, en cualquier espacio, el tema incluso está el del transporte, está a la orden del día, o sea, cómo esos procesos de traspaso y de traspaso al lucro, digamos, de traspaso al mercado de cosas que son esenciales, hoy día hacen crisis. Desde probablemente desde el plebiscito del 88, o sea, cuando se logra derrotar, digamos, a Pinochet en las urnas, el pueblo chileno no había vivido ninguna victoria. O sea, era derrota tras derrota. O sea, el peso de la derrota probablemente cargó durante prácticamente dos generaciones, digamos. Y yo creo que recién en este proceso de movilización se está viendo que no solo que la lucha, que el proceso de lucha puede dar resultados, o sea, que pueden cambiar las cosas. Yo creo que eso hoy día es un cambio radical. O sea, eso genera un cambio radical. O sea, por primera vez en Chile la gente tiene fe y tiene confianza de que efectivamente las cosas pueden cambiar. O sea, que la movilización va a tener un resultado, de que las cosas no van a volver a ser como antes.